amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a traer un tutorial de cómo meter los autobuses y el mod de pasajeros, la carga pasajeros, para el Euro Truck Simulator 2. Primero que nada, es un juego de camiones. Aquí los autobuses son individuales, no hay un paquete de autobuses como los de Howling o de otro juego GTS. Y tampoco hay un mapa con terminales a donde podamos llegar y recoger pasajeros. Aquí recogemos los pasajeros en las empresas que trae ya por defecto el juego. Bueno, primero es ir a descargarnos los autobuses, todos son individuales. Les dejaré ver las dos páginas en la descripción de donde vamos a descargar los autobuses. Yo aquí ya tengo el Marco Polo, el Multego de Cristóbal. Voy a dejar en la descripción los links del grupo para que ahí vayan y se lo descarguen. Primero vamos a extraer los archivos, los extraemos aquí y vamos a agarrar los archivos CSS. Son estos tres. Lo vamos a meter a la carpeta mod de mis documentos Euro Truck y mod. Aquí los pego. Después nos vamos a ir a esta otra página que es el blog de Linux y buscamos la carga de pasajeros. Aquí está el mod de pasajeros. Esto funciona a partir de la 1.48 hasta la más nueva. Funciona bien. Bueno, lo descargamos, nos va a quedar un archivo. Creo que viene también en RAR, lo extraemos y también lo metemos aquí a la carpeta mod del juego. Bien, ahora nos vamos al juego. En una vez aquí le damos editar para poner nuestros mods. Poner el de Marco Polo, son tres archivos, el Marco Polo, la definición y las llantas. Y vamos a buscar el de pasajeros, aquí está, pasajeros, y ponemos aplicar, siempre aplicar y continuar. Me va a correr un poco lento el juego porque estoy usando Camtasia para grabar. Normalmente los gameplays los grabo con DxStory para que no me baje tanto las FPS. Pero para grabar la pantalla de escritorio pues necesito usar el Camtasia. Bueno, una vez que iniciamos el juego nos vamos al concesionario para comprarnos el autobús. Y está en Majestic. Majestic es Mercedes. No tiene licencia para Mercedes y le pusieron Majestic. Y nos vamos a cualquier concesionario de Majestic para comprarnos el autobús. Esperamos a que cargue. Bien, ya nos cargó y vemos que está el autobús. Ya podemos personalizar la configuración como lo queramos, con el skin que queramos, ¿no? Este trae varios. Dejarlo con ADO. Bueno, vamos a poner en futura.
Bien, una vez que ya configuramos todo lo como queramos, el autobús, motor, llantas, todo, lo compramos. Yo siempre lo intercambio para ahorrarnos dinero. Bien, ya tenemos el autobús. Y vamos a buscar la carga de pasajeros. Vamos a mercado de trabajo. Mercancías. Damos un clic donde estamos. Aquí donde está nuestro triangulito. Como ven, aquí tenemos carga de pasajeros. Este es un... está cerca, por eso escogí. Escogemos la carga de pasajeros y fijar destino en el GPS. Está muy lejos, está a 44 kilómetros, se me va a hacer muy largo el trayecto de para llegar hasta allá. Voy a escoger, espero que esté más cerca este. Vean, este está aquí súper cerca, 0 kilómetros. A unos cuantos metros. Nos vamos directos hacia donde nos marca el GPS a la empresa. Se ve lentísimo, pues, por el Camtasia. Como les digo, aquí no hay terminales aún. No puedo manejar porque está lentísimo. Y como ven, ya llegamos a la empresa. Nos vamos a meter a la empresa y volvemos a aceptar el trabajo de pasajeros. Bien, ahora vamos a recogerlos y listo. No puedo manejar. Es una empresa de camiones. Ahí está, ya nos subimos y ahora ya nos marcan el GPS hacia dónde vamos a ir a dejarlos. Y bueno, el camino es muy largo, no lo voy a grabar. Eso es todo. Espero les funcione, hayan entendido bien. Me haya explicado más bien yo. Y bueno, que lo disfruten. Suscríbanse, manita arriba. Enjoy. You travel only tell if we the next to blow. That's why the hands in the air, every city, every show. The next big thing, yeah, we know this. But time will only tell if we'll blow or blow this. Time will only tell if we the next to blow. Mod de mis documentos, Eurotruck y mod. Aquí los pego. Después nos vamos a ir a esta otra página que es el blog de Linux.
y buscamos la carga de pasajeros. Aquí está el mod de pasajeros. Esto funciona a partir de la 1.48 hasta la más nueva. Funciona bien. Bueno, lo descargamos. Nos va a quedar un archivo. Creo que viene también en RAR, lo extraemos y también lo metemos aquí a la carpeta mod del juego. Bien, ahora nos vamos al juego. En una vez aquí le damos editar para poner nuestros mods. Vamos a poner el de Marco Polo, son tres archivos, el Marco Polo, la definición y las llantas. Y vamos a buscar el de pasajeros, aquí está, pasajeros. Y ponemos aplicar, siempre aplicar. Y continúa. Me va a correr un poco lento. Pues está muy lejos, está a 44 kilómetros, se me va a hacer muy largo el trayecto para llegar hasta allá. Espero que esté más cerca este. Vean, este está aquí súper cerca, 0 kilómetros, a unos cuantos metros. Nos vamos directos hacia donde nos marca el GPS a la empresa. Se ve lentísimo, pues, por el Camtasia. Como les digo, aquí no hay terminales aún. No puedo manejar porque está lentísimo. Y como ven, ya llegamos a la empresa. Como lo queramos, con el skin que queramos, ¿no? Este trae varios. Voy a dejarlo con ADO. Bueno, vamos a poner en futura. Bien, una vez que ya configuramos todo como queramos, el tubo, el motor, llantas, todo, lo compramos. Yo siempre lo intercambio para ahorrarnos dinero. Bien, ya tenemos el autobús y vamos a buscar la carga de pasajeros. Vamos a mercado de trabajo, mercancías, damos un clic donde estamos, aquí donde está nuestro triangulito. Como ven, aquí tenemos carga de pasajeros. Este es un... está cerca, por eso escogí. Escogemos la carga de pasajeros y fijar destino en el GPS. Otro juego, porque estoy usando Camtasia para grabar. Normalmente los gameplays los grabo con DxStory para que no me baje tanto las FPS, pero para grabar la pantalla de escritorio pues necesito usar el Camtasia. Bueno, una vez que iniciamos el juego, nos vamos al concesionario para comprarnos el autobús.
y está en Majestic. Majestic es Mercedes, pero no tiene licencia para Mercedes y le pusieron Majestic. Y nos vamos a cualquier concesionario de Majestic para comprarnos el autobús. Esperamos a que cargue. Bien, ya nos cargó y vemos que está el autobús. Ya podemos personalizar la configuración. Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a traer un tutorial de cómo meter los autobuses y el mod de pasajeros, la carga de pasajeros para el Euro Truck Simulator 2. Primero que nada, es un juego de camiones. Aquí los autobuses son individuales, no hay un paquete de autobuses como los de Howling o de otro juego GTS. Y tampoco hay un mapa con terminales a donde podamos llegar y recoger pasajeros. Aquí recogemos los pasajeros en las empresas que trae ya por defecto el juego. Bueno, primero es ir a descargarnos los autobuses, todos son individuales. Les dejaré ver las dos páginas en la descripción de donde vamos a descargar los autobuses. Yo aquí ya tengo el Marco Polo, el Multego de Cristóbal. Voy a dejar en la descripción los links del grupo para que ahí vayan y se lo descarguen. Primero vamos a extraer los archivos, los extraemos aquí. Y vamos a agarrar los archivos CSS. Son estos tres. Lo vamos a meter a la carpeta